¿Cuántos años tienes? 17. Ángel Aarón Uvilla Vázquez, con 2 metros 10 centímetros de estatura y 17 años de edad, ha representado a su natal provincia de Galápagos a nivel nacional desde los 12 años. Gracias a las enseñanzas y el buen trabajo de su primer profesor de baloncesto, Fernando Favara, en una de las participaciones por la provincia de Galápagos, es observado por federaciones deportivas de varias provincias, entre ellas Guayas, Pichincha y clubes de alto rendimiento en el baloncesto como la Escuela Caballito Ceballos en la ciudad de Guayaquil y en el Club Profesional de Baloncesto de Liga Profesional Ecuatoriana Mabor en Quito. Aarón Uvilla en mayo de 2013 es federado por la Concentración Deportiva de Pichincha, donde ha representado con gran orgullo los colores oro y grana, quedando campeón este año en el campeonato interuniversitario en la capital de la República, donde la selección pichinchana fue invitada. Cabe recalcar que también forma parte del club de baloncesto profesional Mabort, que participó en la Liga Nacional de Baloncesto. Todo esto gracias al apoyo del vicepresidente del club constructor Wilson Medina y además directivos, que ven en Aarón un potencial enorme. Todo esto gracias a sus condiciones y a sus ganas de trabajar, mejorando día a día en el deporte. Fue llamado por el seleccionador, profesor Miguel Salvitelli, para representar al país, siendo uno de los 12 seleccionados que representó al país en el sudamericano de la categoría sub-17 en la ciudad de Salto, Uruguay, en el mes de agosto, donde la selección ecuatoriana realizó una excelente participación. Luego de su participación en el sudamericano, Aarón representó a la provincia de Pichincha en los cuartos Juegos Nacionales Juveniles Chimborazo 2013, donde los oro y grana se adjudicaron el tercer lugar. Visitamos al deportista en los entrenamientos de la selección del Colegio Mejía, donde se encuentra entrenando para representar a su querido colegio. En las competencias intercolegiales, es importante recalcar que por ser un seleccionado nacional y estar preseleccionado para formar parte del grupo de alto rendimiento en la disciplina de baloncesto por el Ministerio de Deporte, Aarón ha recibido propuestas de varios colegios de la ciudad de Quito para que estudie y juegue por las mismas instituciones. Pero Aarón nos comenta que desde que conoció el Colegio Mejía se le metió los colores en el corazón y entrenará muy fuerte para que su nuevo colegio sea campeón este año. Sin duda esperamos que nuestro campeón logre todos sus objetivos, ya que tiene todas las condiciones para llegar lejos, y que el apoyo a este deportista siga dando excelentes resultados que llenen de alegría al país, a la provincia de Pichincha y a todos sus familiares, que aunque se encuentran lejos de Aarón, siempre están apoyándolo desde las Islas Encantadas. Aarón, ¿qué te motivó a venir a Quito a jugar baloncesto? ¿De dónde vienes? Vengo de Galápagos, me motivó por el buen básquet de Quito y seguir mejorando día a día. ¿Cómo fue tu vinculación a Mabort, equipo en la Liga Profesional de Baloncesto, luego a la Concentración Deportiva de Pichincha y ahora al Colegio Mejía? Bueno, el vicepresidente de Mabort me fue a ver a Galápagos, que venga a jugar como juvenil en Mabort, y eso estoy haciendo. Pichincha, me probé y me quedé. Llegué a Mejía por el estudio y por el equipo que cambió. ¿Cómo te fue en la participación por la provincia de Pichincha en los últimos Juegos Nacionales en Riobamba? Bueno, fuimos motivados, le metimos todo hasta el último minuto, pero no se pudo conseguir la medalla de oro. Pero todos dimos en nosotros y se consiguió la de plata, pero
¿Qué se siente ser considerado como uno de los jugadores más altos y valiosos del baloncesto profesional en Sudamérica a tus cortos 17 años? Bien y motivado para seguir adelante y mi mayor objetivo es llegar a la NBA. Hay que recalcar que Aarón está en proceso de aprendizaje, aún le falta mucho, pero tiene todo el espíritu y las ganas de triunfar en el baloncesto ecuatoriano. For this.